Tenemos una audiencia, acá la máxima autoridad, que es el presidente Juan Evo Morales. ¿Qué dice la Central Obrera Boliviana, o sea, la Federación de Mineros, este conflicto? Al respecto, justamente, hemos hecho conocer a nuestras entes matrices, donde es la COP, perdón, primeramente la Federación, posterior a la COP. Esperemos que se pronuncien. Esto yo simplemente pedirles a las autoridades de nuestras entes matrices, tienen que pronunciarse, porque sí, quizás, no sé cuál será el temor de no pronunciarse, pero lo que nosotros queremos se pronuncie. Hemos hecho llegar notas, también hemos hablado con la Federación, pero yo quisiera que es ahorita nuestro compañero ejecutivo Orlando Gutiérrez, de una vez por todas, emita un criterio, a razón que no somos los únicos, quiero mencionar claramente, varios mineros, centros mineros, estamos peligrando y maltratados en la esclavitud, verdaderamente, por las empresas en la actualidad, y estamos en las calles por esa razón nosotros, ¿no? Y espero, Dios mediante, que de una vez por todas, la máxima autoridad, en este caso pido, así públicamente, se nos dé una audiencia, en este caso el hermano Juan Evo Morales Ayma.